que debe tener un estudiante de 20 años, presidente de una federación, hijo de trabajadores y criado en un liceo municipal, y con mismo respeto me dirigí hoy a ustedes, a los presentes y las presentes. A los trabajadores y trabajadoras de Valdivia y de Chile, hoy día somos muchas las voluntades que se levantan unidas desde amplios sectores sociales del país, para enarbolar las demandas que desde la movilización han nacido. Estudiantes, trabajadores, pobladores, pescadores, profesores y entre tantos otros. Nos vemos enfrentados desde la misma vereda a un modelo que nos priva de nuestros recursos, de nuestros derechos y a un gobierno que junto a la derecha y el empresariado se resiste a cambiarlo en profundidad. En este nuevo 1 de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, los estudiantes de Chile nos hacemos parte de la consigna que hoy recorrió las calles de nuestro país. Todos somos trabajadores, ninguna reforma sin nosotros. Y es que cuando comprendemos que todos somos parte de la misma clase, de los explotados, de los marginados y despojados de lo que nos pertenece, podremos avanzar como una sola fuerza en la recuperación de nuestra dignidad laboral, de nuestros recursos naturales, de nuestros derechos a la salud, educación y vivienda. Hoy existe la necesidad imperiosa de agitar aún más los ánimos de movilización que de a poco se han comenzado a despertar. Ante un gobierno que tergiversa la voz obrera, que ha clamado por la superación de este plan laboral fundado con las armas, presentando una reforma laboral que no significa en lo más mínimo un cambio sustantivo a las adversas condiciones en las que se encuentran los trabajadores y las organizaciones sindicales, es solo la unidad de los diferentes actores sociales la que nos permitirá conquistar la dignidad que las familias de nuestro pueblo por años se les ha negado. En este Día del Trabajador nos une un mismo objetivo: recuperar la democracia, recuperarla de las manos de la corrupción para devolverla a las manos trabajadoras, a las manos cansadas, para devolverla a las familias del pueblo chileno. Compañeros y compañeras, nunca más solos, arriba las y los que luchan. Muchas gracias.